deje que mi abuelo salga de aquí. No, pero ya viste cómo está de necio. Estoy seguro que va a entrar en razón y se va a hacer las quimioterapias. ¡No me la voy a hacer nada! Abuela, yo no quiero que el mundo me quite los seres que más amo. Ustedes son mi motor para seguir luchando y sin ustedes que no tengo nada. Yo no me quiero quedar solito en el mundo. No digas eso, hijo. No estás solo. Ya. No tengo que ir. Que vine sin avisar y no quiero que se den cuenta. Claro. Vete, hijo. Yo lo convenzo a tu abuelo. Gracias, Nono. Por favor, reflexione. Cualquiera. Un manjar de la vida. Malo no está. ¿De qué está hecho? Está riquísimo. Muchachos, ¿de qué está hecho? De tripita de vaca. Ven. De lo que te pierdes, más me toca. Mientras todos están concentrados, el niño malcriado hace afuera lo que le da la gana. Es que yo sí no lo puedo creer. De verdad que yo no lo puedo creer. Después de todas las cagadas que me has hecho y te seguís pasando la autoridad por la galleta, pues. Profe, ¿le puedo explicar? Tranquilo, Hernán. Yo sé cómo mantener la disciplina del equipo. La Viedes queda fuera de la selección. Tampoco, doctor. Vamos a ser tan extremistas, no vamos a exagerar, pues. ¿Qué es que hay que ser extremistas, hay que exagerar? Cuando le das confianza a un yamingo, te escupe en la cara, Hernán. Doctor, yo le voy a decir una cosa y qué pena que se le diga pues delante de los muchachos, ¿cierto? Donde Cavides, y no solo Cavides, cualquiera de los muchachos que yo convoqué, usted me lo llega a sacar, yo renuncio, doctor. Hernán, ahora vos te pones extremista y radical. Bajemos el tono de la conversación, entonces. Calmemos los ánimos.
Jaime Iván, vos y yo mañana tenemos que hablar. No te vas a seguir pasando por la galleta, mi autoridad. Agradece que tienes padrino, si no ya te hubieras largado de mi selección. Sígame dando papaya, carajo. Quítate la puerta, quítate la puerta. Venus. Perdón, yo sé que no estás cómoda aquí en este cuarto. No, Carlitos, no tiene nada que ver con el cuarto, de verdad. Son mis problemas ya. Este tema de no saber quién soy, de dónde vengo y que nadie me esté buscando. Bueno, yo te entiendo. Yo también estaría mal si no recordara a mi abuela, ni a mi tía Bacha, ni a Yoyito, ni a mi mamá. Pero bueno, yo creo que hay que limpiar este cuarto porque es un desastre. Empecemos con esto de acá. Yo le dije a Yoyito que coja esto porque es para el equipo. Y además, estos periódicos pueden tener algo de cucarachas. Así que, bueno, anda a ver unos trapos y una escoba para seguir limpiando. ¿Y entonces le revisaste los mensajes? Sí. Bueno, no. Estuve a punto, amiga, pero me puse nerviosa y el celular se me cayó al piso. Camila, ¿puedes, por favor, no reírte? Perdón. Amiga, me puse nerviosa. Yo creo que Vicente se dio cuenta. Oye, amiga, es que te lo juro que me imagino cómo te has de haber puesto y capaz te delataste tú solita. Es verdad. Es que no sirvo para esto de estar espiando. Pero a veces uno tiene que ser desconfiada, ¿no? Ya, pero... ¿tú crees que haya algo en el celular de él? No sé, Camila, pero esto de estar sospechando, no sé, no tiene que ser sano para nadie, te vuelve loca, uno se pone así. No, obvio, es horrible estar desconfiando de tu pareja, pero mira, yo como amiga te recomiendo que disfrutes de tu relación, pero como mujer, sí te digo que estés atenta a todas esas señales que a veces los hombres sueltan así sin darse cuenta. ¡Arely! Hola. Mira, no voy a poder llevarte a la casa. Sí, me salió una entrevista muy importante con un jugador chileno. Tengo que aprovechar. Ah, ya. Bueno, claro, sí. Yo me voy sola. No hay problema. ¿No? Bien, nos vemos. Se fue con no. Me está engañando. Mari. Fue a ser mi infiel amiga. Amiga, me fue a ser infiel. Amiga, la verdad. Cálmate, por Dios, tranquila. No sabes. Me estoy volviendo loca. Ya. Respira, Mari. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene ese papel? Basura, pues. Basura. Estoy tan agradecida contigo por todo lo que haces por mí. Gracias por aguantarte mi mal humor también. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Yo creo que por esas cajas. Sí, y los periódicos de allá. Oh, ya. A ver. Venus. ¿Sí? ¿Puedo preguntar algo? Dime. ¿Me puedes ayudar a organizar la sorpresa para mi abuela? Ay, pero... ¡claro! Sí, me encantaría. Sigamos. Sí. Veinte minutos aguantándote, sí, hermano. Ya cálmate. Ay, es que no puedo, ñaño, no puedo calmarme.
Mi nono no quiere hacerse el tratamiento. ¿Y ahora esto? A ver. Todo me sale mal, todo me sale tranquilo, mal. Tranquilo, tranquilo. Mira, por el bolí y por modesto no te preocupes. Ya. Tú eres una pieza clave del equipo, no te va a otra. Es que te juro que siento que de un segundo al otro mi vida es un caos. Lo único que me hace medio bien es ver a Camila y no la he podido ver porque estoy aquí. Habla serio, pues, campeón. Esa muchacha te tiene, atrapado. Arquerito. No, es que cuando estoy con ella, Pancho, estoy muy feliz. No, pues. Ya, pues. Si te la vas a tomar en serio, invítame a mí y a mi esposa como padrino. Y de mis hijos también. Ah, muy bien, Ay. Tranquilo, tranquilo, muchacho. Todo va a estar bien. Es como quiero seguir de tu mano, todo porque estamos, oh no, tan enamorados. Claro, compa. Oiga, compadre, yo le ayudo, no se preocupe, yo soy pastelero. Yo le hago el pastel, ricote para la vieja. ¿Cómo? Para tu abuelita. Ah, ya. Riqueta. Entonces así nos ahorramos el billete para el pastel. Claro. Ojo, buenísimo. Que son como 100 personas. ¿No? ¿100 ahijados? Sí. Estás loco, compadre. Tanta gente. Sí, bueno, pero no te preocupes. Y además voy a mandar a hacer arroz con pollo para todos. Tú sabes que nunca falla. ¿Por qué no hace algo más íntimo, más suave? Igual el padrino después de la ceremonia nunca más vuelve a ver a los ahijados, ¿no? Sí, yo sé, te entiendo, pero es que yo quiero una sorpresota para mi abuelita. Algo así por todo lo alto. Incluso estoy pensando vender mi camiseta autografiada de la selección. Sí, claro, al vecino. Al vecino que es igual de fanático que yo. La camiseta. Sí, ¿qué quieres? ¿Un poco de agua? Sí. Vamos. Viste, ñaña, que no todo es gris y oscuro. Carlitos te quiere hacer una fiesta de cumpleaños. Pero eso es lo que me está haciendo sentir pésimo. Pobrecito, mi nieto, queriendo hacerme una fiesta. Imagínate, quiere vender la camiseta autografiada de la selección. La que tú empeñaste. Ya, ya, ya. Ah, sí, no, no, ya, 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 ya. Tú empeñaste esa camiseta autografiada. Por eso mismo me quiero morir. No, no te tienes que morir. Tienes que asumir tu error y contarle a Carlito lo que hiciste. Le rompería el corazón. Yo te dije, es un error, no lo hagas, pero nada, tú no me hiciste caso. Así que ahora, asúmelo. No, tiene que haber otra manera. ¿Y se ha puesto la última vez en la galleta china? Ahora sé que juega Colombia. Ay, no, no, no. Dios, tú me escarmientas. Ya no puedes apostar. Mira, todo se ha hecho una bola de nieve y nos va a comer a todos. Ay, Dios mío. ¿Qué te pasa, ñaña? Ay, no sé, me mareé. Ay, te sientes. Tómate la pastillita. Sí, ya voy. Espérate, espérate, ya te traigo agüita. Espérame, espérame. Sóplate, sóplate, ya ven. Sóplate, sóplate. Señorita, aparte de las flores, no se olvide del regalito especial. Ya, no se olvide. Gracias. Pase. Entonces, flaco. Justo lo iba a buscar, profe. ¿Tienes tiempo para que charlemos un rato o qué? Sí, pase. Ay, flaco. No sabes con todas las personas que yo he tenido que pelear para que no te saquen de acá. Y te me volás otra vez. Otra vez, flaco. Contame a ver por qué te volaste. Yo sé que tenía que avisarle, profe, pero no tenía cabeza para nada. Me enteré que el tumor de mi abuelo es canceroso. ¿Cómo así, flaco? No pensé que eso era tan grave. Sí es grave, profe. Yo lo único que quería era estar ahí con él, acompañado.
acompañándolo, animándolo. Que sepa que yo estoy ahí para lo que sea. Yo lo único que quiero es repagarle todo lo que ese viejito ha hecho por mí. Profe, yo no sé. Si se muere mi abuelito, yo no sé qué pasa conmigo. Tengo miedo, profe. Claco, vos sos un buen muchacho. Vos sos un pelado noble. Y eso es importante. Pensás en tu familia. Pero también tienes que pensar en vos, en tu carrera. Flaco, yo te voy a decir una cosa. Yo en vos he visto unas características que hace mucho tiempo no veía en un jugador. Vos puedes ser el mejor jugador del mundo, Flaco, el mejor. Y lo atrevo a decir, ¿sabes por qué? Por la experiencia que tengo. Pero para llegar allá, tienes que tener disciplina y enfoque, Flaco. Disciplina, hermano. Cosa que vos no tenés. Hay dos caminos en la vida. Escúchame muy bien. El del éxito y el del fracaso. Estás aquí en este momento en la mitad. ¿A dónde quieres ir? Enfoque, Flaco. Disciplina. Entendido, profe. Y ya sabes, Flaco, cualquier cosa que vos necesites, me decís. Nos podemos hablar, Flaquito. ¿Todo bien? Vas a ver que todo lo se va a mejorar. Saber que sí. Flaco, no te me volvás a volar, por favor. Evita mi problema con esa gente. Le prometo, profe. A ver, dele huevas a ese entrenamiento. Y pensá en lo que te dije, Flaco. Disciplina y enfoque. Te me volvás a volar, por favor. No, profe. Hasta que al fin, Caviedes está fuera del juego. Se ve que tienes influencias poderosas. Me asombra que esas cosas te sorprendan. Señora, le acaba de llegar esto a la niña Camila. ¿Y de parte? Caviedes. ¿Es en serio? Bótame esas flores horrorosas, por favor. Uy, pero ¿y qué hago con el perrito? ¿Te gustan los animales? Sí. Bueno, entonces te lo quedas. Pero te lo llevas de esta casa y no le digas nada a Camila. Bueno, señora. Yo no puedo creer que Caviedes siga insistiéndole a Camila. ¿Pasa algo? No. No me pasa nada. Cuando una mujer dice que no le pasa nada es porque le pasa de todo. ¿Cómo te fue en la entrevista? Bueno, me aburrí mucho con ese jugador. No me contó nada interesante. Lo que tiene de buen jugador lo tiene de aburrido. Ya. ¿Me vas a contar qué te pasa? Bueno, ya, te lo voy a decir. Lo que pasa es que yo siento que solo soy tu entretenimiento y que solo me buscas cuando estás solo. No digas eso. ¿Tú sabes que eres importante para mí? No, Vicente. Aquí lo único importante para ti son los negocios y el fútbol. Yo no. Es ilógico que te compares, Marilyn. Es lo que quiero creer, ¿no? Tú eres importante para mí. ¿Eh? Y quedamos en que ya no ibas a desconfiar más. Bueno, entonces salgamos esta noche. Hagamos un plan tú y yo solos. Que hace tiempo que no lo hacemos. Qué lástima, no puedo. No puedo porque tengo una reunión de negocios planificada ya. Qué bueno que estén aquí. Posiciones todo el mundo, por favor. Listos, 30 segundos. Vamos. Porque me imagino que con toda esta situación usted no ha tenido tiempo ni dinero para comer. No, gracias. Estoy a dieta. Usted a dieta, doña Riqueta. No me haga reír.
Mire, mejor tráigase unos platitos y nos comemos ese pollito que huele delicioso. A ver, ¿de cuándo acá tú con pollitos, ah? ¿Qué es lo que quieres, Marucha? Ya le voy a contar. Hasta eso comamos, que se enfría. Oiga, usted está como pálida, no ha desayunado. Hola. Hola, Camila. ¿Cómo estás? Hola, Jaime Iván. Qué gusto escucharte. ¿Te gustó el regalo? ¿Regalo? ¿Qué regalo? Qué raro. Te envié un regalo y me confirmaron que lo habían recibido. Seguramente mi mamá tiene algo que ver en esto. Últimamente se anda metiendo en todo. Eugenia, ¿sabes qué, Jaime Iván? Dame un momento, ya te llamo, ¿sí? Ya, no te preocupes. Eugenia, ¿usted sabe de algún regalo o algo que me hayan enviado? Euge, dime la verdad. Igual me voy a terminar enterando. Y tranquila, que no te va a pasar nada. La verdad, sí le llegó algo, niña. Un ramo de flores y un perrito bien bonito. ¿Y dónde están? Lo que pasa es que la señora Lola me dijo que bote las flores. Y me regaló el perrito. ¿Qué? Sí. Donde los invitados comerán riquísimo arroz con pollo. Happy birthday to you. ¿Y eso qué? ¿Qué lo hizo por el lado de Kinder? Ya, pues, compa. O sea, tampoco es un guayasamín, pero lo hicimos con mucho cariño. Mire, el traje nuevo para pegar aquí en el locutorio. Y ojalá me dejen amenizarle la fiesta mañana, doña Riqueta. ¿Cómo amenizarle? ¿Qué vas a hacer? Es que yo era payaso hace... Y para el cumpleaños de doña Riqueta, quiero recordar mis viejos tiempos en la vida circense. ¡Qué rico que huele este pollito! Ay, la verdad es que me tiene hasta la coronilla con esto de que no me paga. Usted ha sido una morosa. Morosos y ladrones, los del Banco Latino que se quedaron con mis ahorros. Ay, pero no nos justifiquemos. El que quiera pagar, paga. Por eso, o me paga por partes, o me ayuda a salir con Carlitos. Sobre mi cadáver. No voy a permitir que una chulquera cualquiera se meta con mi nieto. Y yo le pido que se dirija a mi trabajo con respeto, porque yo soy una filántropa que les da intereses reales y razonables a las personas más necesitadas. Yo no soy una chulquera cualquiera. Por favor. Además, no te voy a pagar. A mí las personas me pagan porque me paguen, porque si no, desaparece. Sí me va a pagar lo que me debe, ¿verdad? Mamá, mamá, ¿cómo te atreves a meterte tan descaradamente en mi vida, ah? No sé de qué me hablas y, por favor, aléjame ese perro que me da alergia. Mamá, ya me enteré que mandaste a botar el ramo de rosas que me mandó Caviedes y que le regalaste a Eugenia este perrito que ni siquiera es tuyo. Por eso el escándalo. Ay, por favor, deberías saber perfectamente que voy a botar a la basura cualquier cosa que te regale el peloterito ese. ¿Qué te pasa, mamá? Tú no tienes ningún derecho a meterte así en mi vida. ¡Me cuidas el tono que soy tu madre! Y sí. Voy a echar a la basura cualquier cosa que te dé el regalaperros callejeros ese.
Bueno, pues este perro, para tu información, a mí me encanta y me lo voy a quedar, te guste o no te guste. Y te lo repito por última vez, mamá. No te vuelvas a meter en mis asuntos. Me voy a meter siempre que quiera. Ya te lo dije. ¡Soy tu madre! ¡Tengo derecho! Sí, eres mi madre. Pero ¿sabes qué? Si sigues con ese comportamiento, mamá, si sigues con esa actitud, te lo juro por Dios que me voy a ir de la casa. Te lo juro. Me pagan porque me pagan. Perdona, mi amor. Soy la peor abuela del mundo. Te he fallado tantas veces. ¿Cuánto crees que me van a dar por esta? ¿Estás loca? ¿No vas a empeñar la camiseta preferida de Carlitos? Presa del vicio del juego. ¡Apúrate! Oh, perdón. ¿Cómo funciona este aparato? Deja todo y vente conmigo. ¿A dónde? A casa, a Santo Domingo. Pero tienes que hacerte el tratamiento. Ajá. Pues viene conmigo o me voy sin usted. ¿Aló? Hola, Jimmy Van. ¿Estás ocupado? Para ti nunca, Camila. ¿Estás bien? Ay, no. No estoy bien. Discutí con mi mamá. Y te juro que hasta me quiero ir de la casa. Lo que pasa es que ella se vive metiendo en mi vida y ahora últimamente no sé, pero nada de lo que yo hago le parece bien. ¿Y qué te dijo? No está muy contenta con que tú y yo seamos amigos. No te preocupes, Camila. Tranquila. Intenta escucharle a tu mamá con cabeza fría. Estoy seguro que ella solo quiere lo mejor para ti. Acuérdate que la familia es lo más importante. Sí, en eso tienes razón. Pero, ay, es que en serio me da tanta rabia. Así son las mamás cuando tienen una hija guapa como tú. Oye, gracias por escucharme siempre. Gracias por ser mi apoyo. Chao. Cuando un hombre ama a una mujer, haría cualquier cosa por verla feliz, sin importar lo que un día dirán, lo que pensarán. Esa maleta. Usted debería hacer lo mismo, preparar la suya y nos vamos a Santo Domingo. Ay, Héctor, está siendo infantil y mezquino también.
Por favor, reflexiona sobre esa loca idea de irnos. Yo no necesito pensar en... ¡Bah! Claro que sí. Piensa en tu salud. Precisamente, la salud. Esta ciudad me enferma más. Todo es aquí contaminado. El agua, el ruido, la polución. ¡Hasta el agua! ¡Hasta el agua sabe mal! Bueno, si quieres, nos regresamos inmediatamente después del tratamiento a Santo Domingo. Pero por ahora es mejor que te quedes acá e inicies el tratamiento de las quimioterapias. Ah, justamente eso. La quimioterapia. Es un tratamiento muy doloroso y que no cura nada. Me va a matar más rápido que el tumor. No quiero facherlo. ¿Qué se hay? Estaba ahí. Ahí. Ah, ahí. Ay, amiga, no sabes. Es una cosa hermosa. La perrita tan linda. Y le puse gamuza. Ay, amiga. ¿Y dónde está? Arriba, en mi cuarto, porque es engreidísima. Va y se me mete en la cama. ¡Camila! ¡Mira! ¡Mira lo que hizo el perro pulgoso ese que te regaló el peloterito atrevido ese! ¿Cómo está, mijita? Hola. ¡Mira, mira! ¡Huele! ¡Huele! Ay, se orinó dentro de mis zapatos. ¿Cuándo vas a regalar al perro ese? ¡Qué exagerada, mamá! Pobrecito, es un cachorrito. Se ha de haber asustado y por eso se hizo pis. Y ni pienses que lo voy a regalar. En serio te digo, ese perro se queda aquí en la casa. Lo quiero fuera de mi casa. ¡Fuera de mi casa! Perdón, mijita. ¡Qué vergüenza! Oye, oye. Y no le digas pulgoso, ¿sí? Se llama gamuza. ¿Quién le pone gamuza a su perro? ¡Gamuza pulgosa es lo que es! ¡Eugenia! Amiga. No, yo no conocía esa parte de tu mamá hasta cucú. Ay, amiga, y a veces se pone peor. Yo estaba viendo las noticias nomás, ahí está. Ajá. Tanta violencia y delincuencia hoy en día. Sí. Pero estabas como sospechosa esa bajada, sí, ¿ah? Hey, Yoyito, tú siempre tienes ideas raras, ¿no? Eres así como estresante, buscándole la quinta pata al gato a todo. Era una broma. Tranquila, no pasa nada. ¿Me puedes ayudar a buscar a Carlito? Mira, yo le traía a mostrar el traje para mañana, payaso, pero como no está, dile que me busque más tarde, ¿ya? Yo ya vengo. Si le gusta, que me avise, ¿ya? Le voy a hacer la fiesta.
Juan Carlos. Ayúdame. A ver. ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa? ¿A dónde me llevan? ¡Oh! ¡Ay, qué Dios! ¿Por qué no me dejan dormir? ¡Ay, ñaña! Ñaña, es que estabas aquí con esa pastilla. Yo pensé que estabas muerta. ¡Pastillas! Me tomé una pastilla para la presión y me dio sueño. ¡Qué exagerada que eres! Solo estabas dormida, por Dios. Ay. Sí, mi abuela siempre es de buen dormir, tía. No importa qué guerra esté pasando afuera, igual sigue dormida. Lo que pasa es que como ella está deprimida, angustiada, ay, perdóname. ¿Deprimida? ¿Y deprimida por qué? No, no estoy deprimida, no me pasa nada. Ya, váyanse de aquí, quiero dormir. ¿Segura? Sí, segura. Hasta luego. Anda, ya, y vos exagerada, anda, tómate un litro de valeriana. Pero si necesita algo, nos avisa. Sí, ya. Ay, ya. Ay, ándalo. ¿Cómo van las cosas con Vicente? Bueno, no tan bien, amiga. ¿Por qué? Porque Vicente y yo ya casi ni nos vemos. O sea, la relación está tambaleando. Es más, yo creo que tiene otra. ¿Qué? Ay, no, pero si tiene otra, mejor que te enteres ahorita de una vez. O sea, digo, amiga, porque es peor que te enteres después. Imagínate si se van a vivir juntos y tú toda engañada. Amiga, no hay cosa más horrible que vivir con un hombre infiel. Ay, no, amiga, sí, yo sé, yo sé. Sí, no me lo vayas a tomar a mal, en serio. Solo yo espero que tus sospechas no sean ciertas, porque de verdad, amiga, me dolería muchísimo verte con el corazón roto. Ay, amiga, ¿por qué no puedo ser como tú? Tan práctica, cero rollo, así como eres con Caviedes. Ay, Camila. Ya te interesa. Dime. No, o sea, un poco, tal vez. Lo que sí es que me parece más interesante que Sandro. Es más, voy a aprovechar que no tengo grabaciones para invitarlo aquí a la casa, a la piscina y a tomar el sol. Amiga, ¿sí viste a tu mamá cómo se puso, no? Se va a morir. Algo le va a dar. No. Ay, ya no importa. No. Ay, espero estar aquí y no perderme. ¿Pusiste eso? Yo tengo que saber lo que te está pasando, papito. Un, dos, tres. ¡Te extrañamos, papá! ¿Qué miras, ñaño? Son unos videos sorpresa que hace mi esposa, de mis hijos. Cuando estoy lejos, en una concentración, como para que estén como más cerca de mí en esos momentos. Mira. Un, dos, tres. La verdad que tienes una muy linda familia. Algún día quisiera tener una así. Se los ven muy unidos. Mano. Sienta cabeza primero y vas a ver cómo las cosas se van dando. No creo que pase tan rápido. A veces siento que la vida me quita las cosas buenas. Y ahora con lo de mi abuelo, estoy asustado, hermano. Campeón, tu abuelito va a estar bien, ¿sí? Tú también vas a estar bien. Vas a conseguir a esa mujer indicada. Vas a sentar cabeza, te vas a casar, vas a tener hijos. Ah, ya vas a ver, tú tranquilo. Quizá tengas razón, hermano. Y la mujer de mi vida está más cerca. Camila me acaba de invitar a la piscina. Todo el día. Flaco, ya tuviste problemas con el profe la vez pasada. Mira. Mejor ahórrate esos problemas.
¿Ah? Piénsalo. De verdad, piénsalo. Podrán pasar cientos de problemas, pero el corazón jamás se va a rendir. Siempre estará esta bella promesa, un par de enamorados juntos hasta el fin. Por lo que veo, no hay la más mínima intención de venir conmigo, ¿no? O viene conmigo o me voy sin usted. Héctor, yo te quiero mucho. Te amo. Y siempre te he ayudado en todas las cosas que has hecho en tu vida. Pero esta vez no lo haré. Estás portándote necio e irreflexivo. Si quieres, vete tú solo. Lo que es yo, no me muevo de aquí. Bueno, entonces no hay más nada que hablar. Me voy. Nada, todo lo contrario, vengo a pedirte un préstamo, pero ve uno chiquitito. ¿Otro préstamo? Sí. No. A ver, Enriqueta, pero si yo sigo así, usted va a ser la única en mi cartera de clientes. Yo no puedo poner todos los huevos en la misma canasta. No, lo siento, Enriqueta, no. Marucha, ve, no me digas eso, no seas así. Si no me dolieran las rodillas, te juro que me pongo de rodillas para suplicarte. Tienes que salvarme. A ver, ya. ¿Cuál es la urgencia? Porque hasta lo que yo sé, usted no vive en la miseria tampoco. Es que es una tontería. Empeñé la camiseta de la selección de mi nieto. Imagínate, la que estaba con todas las firmas de los futbolistas. Si se llega a enterar, le voy a romper el corazón. Bueno, ya. Solo y solo porque se trata de Carlitos, le voy a dar el dinero. Yo sabía que se iba a poner así, yo sabía, porque es tan necio mi nono, no puede ser así, pues. Ya, tranquilo, flaco, tranquilo, que seguro está así por el shock. Ya vas a ver que después va a ceder y se hará la quimioterapia, tranquilo. ¿Aló? Hola, Jaime Iván, ¿cómo estás? No muy bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es mi nono, que no quiere hacerse las quimios. Así se va a morir. No digas eso. Mira, quédate tranquilo y dale tiempo, ¿sí? Yo estoy segura que él a la larga se va a dar cuenta que eso es lo mejor para él y vas a ver que va a acceder. Eso espero. ¿Y tú? ¿Cómo sigues? Bueno, yo ya más tranquila. Ya se me está pasando la rabia con mi mamá. ¿Viste? Solo tienes que respirar y seguir. Nunca es bueno pelearse con la familia. Sí, tienes razón. Oye, en serio, gracias otra vez por escucharme siempre. De verdad, no sé qué haría. No, gracias a ti por incluirme en tu vida. Bueno, me cuentas cualquier cosa de tu abuelito, ¿sí? Descansa, linda. ¡Acho, caramba! Pero mira cómo le cambió el rostro, señor. ¡Ya, figurita! ¡Ay, abuelito! ¡Ay, Camilita! ¡Camilita! ¡Ay, cómo me cambió! Yo te hacía ya camino a Santo Domingo. Ni siquiera logré salir del edificio.
quedé abajo, en la portería. Ah. Pensando. ¿En qué me voy a hacer la quimioterapia? Ah. ¿Qué pensaba y decía, es verdad que soy egoísta. Porque es vero que ustedes solo piensan en mi salud. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué ganaba con irme? Tú te quedabas angustiada. Uh-huh. Jaime Iván nos iba a concentrar en el partido contra Chile y... ¿A qué sentido tiene que me vaya? Me quedo. Mi viejito necio. Se lo voy a decir a Jaime Iván. Cami es una mujer difícil. Sí, pero a mi hija lo que le gusta es que la galanteen. Que le... Y tú sabes cómo es mi hija. Tienes que ser más galán con ella. ¡Cortéjala! Camila, por favor. ¿No te dijo Eugenia que había venido Sandro a buscarte para ir a cenar? No, Lola. A mí no me molesta verla así. Cami, yo no tengo problema en esperar. Si quieres te cambias y nos vamos a comer. No, Sandro, sorry, pero yo paso. Camila, por favor, ¿cómo le vas a hacer eso a Sandro? Sí, mamá, lo que pasa es que este tipo de invitaciones se avisan con tiempo y a mí no me dijeron nada. Camila. ¿Qué? No seas malcriada. Mamá, no voy a salir y no quiero salir. ¿Y todo esto? Es por Cavies, ¿verdad? Si tú le sigues dando alas a ese pelotero, será el peor error de tu vida. Puede ser. No lo sé, la verdad. Pero lo que sí sé es que contigo no va a ser mejor que con él. Sandro, qué pena contigo. De verdad. Estoy feliz. No sabes, me acabo de enterar que mi abuelo accedió a hacerse las quimioterapias. ¡Qué buena noticia! Oye, eso se merece una celebración. Y acuérdate que nos vemos mañana. ¡Claro! Quiero aprovechar el sol para nadar un poco y pasarla súper bien. Me gusta mucho esa idea, Camila. Sería lo mejor que me habría pasado. Enamorados no hay nadie más. Ilusionados contigo hasta el fin. Y es como cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Gracias. Ay, qué lindo, qué detalle, qué belleza. Gracias, corazón, me voy a comer en el camino. Vamos. ¿Pero y a dónde se van? Por ahí. Ajá, ya volvemos, mi amor, no te preocupes. Gracias. ¡Que iba la compañera! Gracias, viejito. Chao, ya volvemos. Oye, ¿qué le pasa? No sé. Aquí te traje las legumbres y el pollo que me pediste y el arroz también. Perfecto, perfecto. ¿Cómo? Ya. Bueno, este va a ser un día complicado y un poquito largo. No sabes lo que me costó. Voy a necesitar que me ayudes. Aquí en la casa organizando todo. Y yo voy a buscar a Venus. Escucha con atención. Ya están aquí. No me contactes ni por correo electrónico ni por ningún otro medio. Me tienen intervenido todo, todo. ¿Estás bien? ¿Cómo puedo ayudarte? Dígame. Don Juanito, vengo a retirarle la prendita que le dejé empeñada. ¿Qué prenda? La camiseta esa de la selección con los autógrafos, ¿se acuerda? Pero ya no la tengo, ya no la tengo. ¿Qué? El contenido de la serie está inspirado en hechos reales. Los personajes y el argumento son propios de la creatividad y la ficción, con fines de entretenimiento.
suscríbete y vuelve a ver los capítulos de Sí se puede. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! La novela de la selección.